íbamos a estar haciendo un video diferente a los que hice ya, que eran sobre un artista en particular, conocer su vida, o los videos donde estoy pintando y hablo sobre materiales. Vamos a estar comparando o hablando de los puntos que conectan para mí dos obras de arte que uno puede pensar que no tienen nada que ver. Les encontré esa conexión, un montón de conexiones que vamos a estar hablando hoy. Y se trata de un videoclip y un cuento. Acá nos metemos más en el mundo de lo narrativo, de lo literario y bueno, y de artistas. Por un lado va a estar el autor Julio Cortázar, que es un cuentista increíble, y después la increíble e inigualable Lady Gaga, que bueno, ella sí me parece que tiene que ver un montón con las artistas que venimos hablando en este canal. Milagro Albarracín, Nicola Constantino. A mí Lady Gaga es la contemporánea, esta artista que se utiliza a sí misma también como materia prima, digamos, como que ella es ese elemento del cual siempre parte para crear sus obras, ¿no? Sus personajes, sus videoclips, ¿no? Son cortos en la mayoría, duran 11 minutos, como que tienen un desarrollo, una historia. Entonces hoy vamos a estar hablando de el videoclip 911, que salió allá en el 2020 cuando ella lanza su sexto álbum Cromática, y que bueno, cuando yo lo vi dije, esto me recordó a un cuento que leí en la secundaria de Cortázar, que es La noche boca arriba, que bueno, seguramente si fuiste a la escuela en Argentina o Latinoamérica debe ser obligatorio siempre Cortázar en la currícula, así que bueno, te recomiendo que leas el cuento. Hay un corto que me encantó de técnica stop motion que voy a estar mostrando, voy a estar comparando esas imágenes del corto de Hugo Covarrubias, que es un director que hizo tres cortos hasta ahora animados con la técnica stop motion. El primero fue uno de un cuento también de Horacio Quiroga, otro autor muy grosso, y que es El almohadón de plumas, este de Noche boca arriba, y bueno, después hizo un tercer corto en 2021 que se llama Bestia, que es, creo que ganó al Oscar de hecho, y es impresionante. Pues bueno, siempre utiliza la técnica de stop motion, así que vamos a estar viendo el corto y el videoclip de Lady Gaga, que diría que es un corto también, así que son dos piezas audiovisuales, los dos, para que puedan entender este análisis. Pero bueno, para empezar tenemos como una artista contemporánea, que sería Lady Gaga, cantante pop y artista en todos sus sentidos, performáticos. Como les decía, ella es una performer, así ya sabemos, ¿no? En todas las Met Gala, en todas sus apariciones públicas siempre da la nota con alguna cosa muy... un vestuario, una puesta en escena muy performática que siempre llama la atención. Nació en 1986, tiene 36 años ahora, y bueno, Cortázar nació en Bélgica, vivió gran parte de su vida entre Argentina y París, que allí fue donde murió, y nació en 1914 y murió en 1984. ¿Para quién hay que escribir? ¿Cómo hay que escribir? Yo tengo mucho miedo, siempre lo he tenido, y creo hasta ahora haber evitado ese escollo, esa autocensura que consiste en pensar en el lector mientras está escribiendo. Yo creo que un escritor, un creador de ficciones, que piense en un lector determinado mientras escribe, está perdido como creador. Hoy vamos a estar hablando así, muy por encima, de el surrealismo, ¿no? No va a ser un video específicamente sobre este tema, pero esto es un poco lo que une a estas dos piezas que tienen que ver con ese mundo de los sueños, esa mezcla entre realidad y mundo del inconsciente o mundo fantástico, ¿no? Como que Cortázar era un experto en trabajar este pasaje de la realidad a la fantasía, ¿no? La cuestión del surrealismo, voy a nada más nombrar que bueno, fue una de las primeras vanguardias del siglo XX. Allá en 1924 estaba André Breton escribiendo el Manifiesto Surrealista, y voy a leer una pequeña frase de este manifiesto que me parece que va muy bien con lo que, con las obras que analizamos hoy, que decía así: el objetivo era del surrealismo convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una super realidad.
una obra culmine o muy representativa del surrealismo audiovisual, tenemos Un perro andaluz de Buñuel y Dalí, que bueno, seguramente habrán visto imágenes si no lo vieron todo el corto, muy escalofriantes de lo que sería así el mundo de los sueños y innovaciones importantes para el mundo del cine, ¿no? En el comienzo del siglo pasado. Ahora sí, empecemos con estas comparaciones o relaciones entre ambas piezas. Bueno, tenemos entonces que en ambas obras se va a tratar el tema de los sueños, de la ficción y la realidad mezclándose, pero de diferentes maneras. Va a haber muchas referencias. En ambos, los dos personajes, tanto Lady Gaga como el protagonista de Noche Boca Arriba, tienen un accidente automovilístico y un golpe en la cabeza, ¿no? Que esto va a ser lo que les lleva a este estado alterado de la realidad, ¿no? A imaginar. En el caso de Noche Boca Arriba empieza así el cuento con un motociclista que tiene un choque. En el cuento casi choca una señora y en el corto vamos a ver acá que hay una nena que se ve su globo rojo y bueno, esta es una referencia para mí, lo interpreté como la película Le Ballon Rouge, como otro clásico de la historia del cine, digamos. Y vamos a ver esto de las referencias, que es otro punto común entre las dos piezas, ¿no? Como que en el videoclip de Lady Gaga hay miles de referencias al mundo del cine y esto me pareció súper interesante. Hoy yo no voy a analizar específicamente el video y hablar de todas las referencias porque para eso ya un montón de gente ya hizo video. Pero bueno, me gustó mucho el análisis que hizo Gerudito, me gustó mucho, o sea, yo me basé más o menos, de ahí saqué toda la información, digamos, del videoclip, así que eso. Ambos tienen referencias. En ambas obras va a haber una mezcla de culturas impresionante, ¿no? En el cuento de Cortázar, bueno, teníamos a este motociclista que tiene este accidente y lo llevan al hospital. Entonces allí es como que él empieza a ir en boca arriba en la camilla y empiezan a intercalarse ya imágenes de otra realidad. Ese plano desde el punto de vista del personaje en el que él mira hacia arriba, se ve el techo del hospital y va intercalándose con este montaje paralelo con una selva, ¿no? Acá aparecen los primeros indicios de un cambio de otra realidad distinta. En el de Lady Gaga vamos a ver este tema de los indicios también, que cuando la primera imagen, que la vemos a ella en el desierto, se ve este hombre con un caballo negro sobre fondo blanco. Esta es una imagen de referencia a la película de Jodorowsky, El topo. Y bueno, ella está ahí tirada y vemos una bicicleta, que tiene que ver una bicicleta rota con el desierto, ¿no? Bueno, ya ese es un indicio de que ella tuvo un accidente de bicicleta y bueno, y despierta en este mundo, ya directamente despierta en el mundo fantástico, en el mundo de... en cambio, en el Cortázar va a ser progresivo va a ser un ida y vuelta entre el mundo real y el mundo fantástico. Otra cosa en común que encontré, además de esto que tiene que ver con la trama, los personajes, la ficción y los sueños, la realidad y los sueños mezclados, ya que estamos en un canal que hablamos de artes visuales, vamos a analizar desde el mundo de la teoría del color y la paleta, el círculo cromático. Tenemos los colores complementarios, que son esos colores que se oponen en el círculo, y en ambas obras tenemos los opuestos, que son el rojo y el verde, la paleta, ¿no? De hecho, Cortázar lo menciona en el cuento, por eso en el corto se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, y en el videoclip de Lady Gaga también. El rojo, como ya hablamos en este canal bastante del rojo y de la sangre, representando la sangre, bueno, en el videoclip de Lady Gaga parece como si fuera justamente estos puntos donde en la cabeza y en el pie donde ella tuvo la herida, nos revela al final, ¿no? Pero tiene esta pulsera, esta máscara, que es otra referencia del director del videoclip, que utilizó esto en una película de él que se llama La Caída. El director es Tanzer Dangwar, que bueno, dirigió muchas películas también, como Espejito Espejito, que está muy buena, y demás. Lo que estábamos hablando, la paleta de rojos y verdes. Ella, vamos a ver los diferentes outfits de Lady Gaga en la primera vez que aparece
El primer outfit sería un poco de rojo, blanco, y el pelo tiene verde, el maquillaje, los ojos verde, y bueno, estos elementos, accesorios que representan esta sangre, este lugar donde tuvo la herida. Entonces acá tenemos el verde, yo haría esta lectura, bueno, de naturaleza, de vida, y sangre, rojo, muerte, están interconectados. Después ya aparece como si fuera una virgen toda de verde, la pureza, la naturaleza, con guantes blancos y una rosa blanca, como este símbolo de la pureza y la naturaleza, una santa que está por morir, hasta que después, ¡pum!, la vemos vestida de rojo, completamente de rojo, bueno, con su pelo verde. Entonces ahí continúa, ¿no? Este tira y afloje entre la vida y la muerte, entre estos complementarios, hasta que, bueno, después la vemos ya con amarillo, verde y rojo. Y esto yo lo relacioné con el semáforo, ¿no? Que es lo que hace que tenga el accidente en el cuento de Cortázar, no sé si el de Lady Gaga también, porque es un accidente de tránsito, y el semáforo tiene el equilibrio entre el rojo y el verde, y entre medio ese amarillo, eso que está en el medio, ¿no? Porque la vida no es binaria, pero bueno. Una lectura e interpretación que me gusta ver acá es que, bueno, en el cuento de Cortázar se trata de este hombre que empieza a mezclarse con la cultura azteca, ¿no? Como que le está en el hospital, en la cama, como si tuviese un accidente recién, pero en realidad empieza a imaginarse que está en una selva y que unos aztecas lo capturan y lo van a sacrificar. Entonces ahí ve la noche boca arriba cuando lo están llevando al sacrificio y vemos ese montaje paralelo. Entonces decíamos que en el que el techo del hospital es verde, la vida, digamos, de alguna manera, y en el techo del ritual azteca es rojo, la muerte. Y bueno, la cultura justamente azteca tiene esto de la dualidad, ¿no? Que este concepto de que la dualidad está en todo, en sus dioses, tienen una parte femenina, una masculina, el día, la noche, cómo convive la vida y la muerte en parte de un todo, ¿no? Entonces esto es algo que me gustó como agregar a la lectura de estos complementarios, que son opuestos complementarios justamente, ¿no? El rojo y el verde, la sangre, la vida, la muerte. Así que bueno, justamente otra cultura que tiene muy presente la vida y la muerte como parte de un todo es la cultura mexicana, y Lady Gaga va a estar usando, cuando ya nos vamos dando cuenta o no, en realidad, sin el análisis del video, por ahí es raro que te des cuenta hasta que no ves el final y empiezas a conectar las partes o a ver de vuelta el videoclip para ir conectando, pero bueno, cuando nos damos cuenta que ya se está por morir y le traen este traje mexicano con flores mexicanas, todo negro con flores, que bueno, es otra referencia a esta cultura que tiene la vida y la muerte como parte de una misma realidad, conviven. Entonces bueno, al final recién del videoclip nos enteramos que sí, todo lo que vimos era una alucinación, por ahí por producto de las pastillas, píldoras que ella tomaba para el dolor, y bueno, y justamente por que está agonizando, tiene un golpe en la cabeza, entonces ella imagina, flashea todo esto y podemos hacer el paralelismo, encontrar relación entre cada uno de los personajes que están ahí en el accidente con el personaje de el videoclip, ¿no? Están la enfermera, el hombre que choca con un Ferrari, choca a otro hombre que fallece en el otro auto, ella iba con la bici, estaba yendo a este festival de cine armenio donde pasaba la película El color de la granada, que justamente es como una de las grandes referencias para el videoclip, para tomar imágenes, ¿no?, de esta película, iba con sus granadas en la bolsa al cine y bueno, termina en medio de este accidente, ¿no? Así que bueno, volviendo a los surrealistas, como gran base para lo que es el mundo del arte, ¿no? Esto de la mezcla del mundo de los sueños, del inconsciente, que ellos tenían muy presente la teoría de Freud, los surrealistas, el movimiento. Bueno, ellos crearon o utilizaron la técnica del collage, ¿no? Y me parece que esto es todo un collage audiovisual, ¿no? Esto de traer, cortar a referencias, ¿no? Traer esto de acá, esto de allá y hacer un videoclip
es un poco lo de Lady Gaga, bueno, lo que hace Cortázar también en su novela más famosa, que es Rayuela, ¿no? Como que siempre los artistas van tomando un montón de referencias y cosas que les han ido impactando en su vida para sus obras, porque nada se crea desde cero, ¿no? Eso ya sabemos. Tenemos esta dualidad de la que hablamos entre la vida y la muerte, constantemente en los dos videos, en las dos obras audiovisuales, este da de vuelta entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Cuando estás casi inconsciente o ese limbo, ¿no? Entre la vida y la muerte, en el caso de Lady Gaga, en el caso de Cortázar del cuento también. Entonces, bueno, me pareció súper interesante, ¿no? Como ver estas dos piezas y ver esa relación que podemos encontrar en cosas que no creo que se hayan tenido de referencia. No creo que Lady Gaga o haya leído el cuento, o sí, ¿no? Porque ya tomó muchas otras referencias. Así que bueno, espero que les haya gustado este cruce raro que hice, que bueno, vi el video y pensé en el cuento y dije, uy, esto lo tengo que relacionar, y espero que les hayan gustado. Si no conocían el cuento o el videoclip, que les haya interesado o les den ganas de ir a leerlo, a verlo. Así que bueno, les mando un abrazo, espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.